Bien, amigos, estamos de regreso con más información en Visión Noticias y ya se encuentra en nuestros estudios también los representantes de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Como ustedes recuerdan, el día de ayer difundimos un informe sobre un proyecto muy importante para la comunidad de Huaycán, que desde ya no es fundamental y prioritario para poder garantizar una educación y sobre todo un espacio a aquellos jóvenes que de repente no cuentan con la oportunidad de poder ejercer una carrera profesional. Quiero presentar también esta oportunidad a nuestro amigo Seferino Cuba, presidente de la Comisión de Educación, como también del doctor Jorge Infante, quien viene representando como director también de las actividades académicos administrativas en esta oportunidad. Muy buenas noches, me imagino que ustedes están en expectativa y a la espera para que finalmente se dé la transferencia por parte del Ministerio de Educación, que sería pues muy importante para esta comunidad porque estamos hablando de educación. Bienvenidos. Le agradecemos. Bien, buenas noches. Le agradecemos la oportunidad que tiene el pueblo de la comunidad de Huaycán. Concretamente, en realidad es una gran oportunidad la que tiene no solamente Huaycán, sino la influencia en todo Vitarte sobre la presencia de la universidad, por las razones que usted lo ha explicado, el programa que tan interesante y objetivo lo ha pasado el día de ayer. Lo concreto es de que ya la universidad, con resolución rectoral 705-2013, ya ha aceptado la propuesta de la comunidad para hacerse presente. Lo que falta es una cuestión de detalle de hacer el saneamiento físico-legal, y eso le compete al Ministerio de Educación y también le compete en parte para en apoyo previo al propio Congreso, Presidencia del Congreso de la República, y digo previo porque en su oportunidad ellos están con ojos ávidos de apoyar a Huaycán en el sentido de, en su oportunidad, crear los presupuestos necesarios en esos terrenos para las facultades que habrían de tenerse, teniendo presente que la Universidad José Faustino Sánchez Carrión cuenta con 12 facultades, 36 carreras profesionales. Entonces está en calidad y condiciones de satisfacer las necesidades tan esperadas, tan alegres. Cumple con todas las condiciones. Cumple con todas las condiciones. Y no hay que soslayar la oportunidad, digamos, del ejercicio de este gobierno en el sentido de que da cabida y predisposición a la inclusión social a través de la educación. Que mucho se habla. Entonces, es una oportunidad, y valga el momento para hacer una invocación a todos los sectores políticos que se unan como un solo puño y vean la universidad como bandera. Me refiero a todos los dirigentes de Huaycán que han sido convocados inclusive para el día de mañana. Nosotros prácticamente no intervenimos en política, solamente vemos el aspecto académico, pero obviamente somos además, tenemos una comisión, soy el presidente de la comisión de asesoría y gestión para la Comisión de Educación. Ese es nuestro rol y nuestro papel. Hemos venido trabajando para la elaboración de este proyecto que debe materializarse, el cual tiene además un antecedente, el del año 2000, bueno, hace 5 años atrás hubo la oportunidad de realizar esto, pero ciertas divergencias. Se le planteó ya en ese momento. Se planteó. ¿No? Hubo algunas divergencias entre dirigentes y no se materializó. Esperamos que en esta oportunidad se unan los dirigentes, cojan la bandera de la Universidad de Huaycán y la juventud se los va a tener muy agradecidos. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos apoyando a la Comisión de Educación, estamos apoyando a todos los elementos de la sede Usted central. Usted ha señalado algo muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con la unidad de la comunidad, porque estamos hablando de un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con educación. Y a veces, desgraciadamente, por cuestiones de interés personal, por el tema de afinidad, ¿no?, que incluso a veces esos temas se politizan, crea una desunión. Y creo que hablando de una universidad que finalmente va, ¿no?, digamos, a ofrecer diversas carreras, ¿no?, para la población, para los jóvenes, los futuros de nuestro país, para el futuro de Huaycán y de todo el distrito. Es importante, ¿no?, hacer un llamado, exhortar que la comunidad se una para que pueda respaldar, sumar fuerzas y desde ya poder cumplir con todos los requisitos, porque nos imaginamos, porque no son, digamos, requisitos difíciles, considerándose que ya se tiene el terreno, ¿no?, que a veces para algunos proyectos lo más importante es tener el lugar para poder finalmente ejecutar. Ustedes ya cuentan con el terreno, estamos hablando de 8.000 metros cuadrados,
¿no? Que implica la necesidad de contar ya con el saneamiento físico legal por parte del Ministerio de Educación, como también el visto bueno por parte de la PCM o la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuánto tiempo? Usted, imagino que ustedes están siguiendo, va a tomar esto, ¿qué les han manifestado? ¿Cuál va a ser el proceso, el plazo para poder tener listo, digamos, estos dos requisitos y poder ya anunciar que desde ya es una realidad? Bueno, en primer lugar, agradecerle en esta oportunidad que nos dan, la oportunidad de, bueno, en Huaycán tenemos 8.310 metros cuadrados, que hace 23 años lo cuidamos de muchas invasiones que han ocurrido, los hemos sacado, y la zona firme y deseoso siempre la ha mantenido para que esto sea allá una universidad, en el cual en el año 2005 hemos pensado estar con la Cantuta, pero la Cantuta nos ofrece tan simplemente, es una universidad en educación, más allá no tenemos carreras. En cambio, como lo ha dicho aquí el doctor, de que la Universidad Faustino Sánchez Carrión tiene facultades, 12 facultades, incluyendo Medicina y Derecho, y 36 carreras profesionales, lo cual es suficiente, creo que, para el pueblo de Huaycán. Y nuestra población, los jóvenes, en estos momentos salgan lúcidos, porque el anuncio que le hemos hecho, y gracias también a Cablevisión, de que ellos la han visto y se sienten muy felices. ¿Por qué? Porque en Huaycán es necesario fundar esta universidad. Porque un alumno que estudia en Lima, en una universidad nacional o en un instituto nacional, requiere de Huaycán 5 horas, pierde 5 horas. Tendría inversión también, ¿no? ¿No? Y la inversión económica es de 15 a 25 soles. No suficiente, ¿no?, para los padres que allá poseen más trabajos, ¿no?, artesanales, son trabajos de construcción civil y poseen un sueldo básico, ¿no? Y eso no alcanza. Hay muchos alumnos que han egresado a la universidad, pero no han podido continuar sus estudios por cuestión económica. Usted sabrá que en el segundo semestre, que hubo el último examen en San Marcos, donde se presentan más de 14.000, fue un orgullo para nosotros que Huaycán, ¿no?, el primer alumno sea de Huaycán en medicina, en electrónica, en arquitectura. Eso significa que hay talentos. Muchos terminan, ¿no?, siendo los primeros alumnos, pero no tienen suficiente economía para estudiar. Y a veces se quedan en el camino. En, ¿no?, el camino truncado. Sería... Entonces, al tener esta universidad cerca a ellos en Huaycán, prácticamente ese ahorro y otro. Y también Huaycán va a cambiar, porque tenemos ahí... Le da otra proyección. Claro, tenemos un poder judicial, tenemos una policía ya constituido, tenemos una fiscalía, tenemos un hospital que ya nació ya, tenemos un instituto tecnológico, pero no tenemos una universidad donde nuestros hijos desean estudiar para allá. No, eso es todo, es un proyecto que tenemos. Que va a garantizar generación a generación, ¿no? Es, digamos, el camino al futuro que merece nuestra sociedad, y evidentemente es el tema de accesibilidad, ¿no? Darle finalmente las condiciones a la juventud para que finalmente ellos se puedan forjar como grandes profesionales. Y sí, algo más que quisiera agregar. Sí, por favor. Bueno, le agradezco la calidad de su conducción. Es sorprendente siempre cuando hay un buen comunicador, es fácil de transmitir algunas ideas. En la actualidad la universidad ya tiene desde hace 6 años acá, pero no como universidad, sino como un programa particular. Ha habido algunas buenas decisiones, como el caso del señor Noriega y el administrador del instituto, de albergar a este remanente, a esta especialidad, y está funcionando en este momento el Instituto Superior Tecnológico, un programa especial. Pero lo importante no es eso, sino es la proyección que los estudiantes del instituto de las 4 carreras profesionales estamos proyectando para que hagan su convalidación profesional. O sea, claro, que el técnico se convierta en profesional, el de informática y computación salga como ingeniero y enfermería, etc. Estamos en plenos avances, solo nos falta algunos de los unos cuantos sílabos que deben presentarnos a fin de cerrar el convenio final sobre este menester. Es bueno, me parece que usted, como buen conductor,
hacer resaltar la figura de algunas personas. Hay unión entre los dirigentes. Lo que falta tal vez ser catalizadores de una chispita que los una a todos. Un líder, ¿no? Un líder deponiendo las actividades de carácter político parciales para lograr el objetivo y la bandera de la universidad. Debo mencionar, a veces converso con el secretario de Cultura, el señor Israel, o con la señora Eva de Relaciones Exteriores de la comunidad, que no son propiamente la comunidad de la Comisión de Educación, sin embargo, sus ideas de todos ellos son hacen buenos aportes. Ahora, internamente las subcomisiones de la universidad viene trabajando, como por ejemplo con los doctores Miguel Ángel Espejo en el terreno de aspectos subcomisiones en aspectos socioeconómicos, levantar información, los insumos necesarios, y así podría mencionar a Juliana, al doctor Pedro Paya, Rosa Chirinos Arroyo, Dori Guamán, Lidia Pilco Soel, Eddie Villarroel, Rossi, todos están abocados en sus comisiones y contribuyendo para llenar cualquier vacío que necesite la Comisión de Educación y el COA en general. Entonces nuestra insistencia, tal vez sea la tercera vez, la insistencia es: mañana tienen una reunión ustedes los dirigentes y únanse, deponiendo, digamos, situaciones partidarias, políticas, unirse o pedir a sus frentes políticos que apoyen el gran proyecto, la gran bandera de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, que ya comenzó a flamear desde el Instituto Superior Tecnológico de Huaycán. Por supuesto. Y a raíz de este tema, ¿no?, y sobre todo el todo el movimiento que se ha dado en estas últimas horas, nos imaginamos que ustedes también van a realizar actividades para poder darle más fuerza a este pedido. ¿Qué es lo que se viene para poder lograr finalmente estos requisitos? Bueno, para lograr estos fines y lo que se quiere es que, ¿no?, nosotros el día de mañana estamos invitando a toda la población de Huaycán. Espero que nos estén escuchando, espero que en este momento también se pongan la mano al pecho y digan, ¿no?, trabajemos como esos señores que están trabajando. Porque no es fácil, no es fácil trabajar. ¿No? Y todavía sin cuestiones económicas, nosotros estamos de nuestros peculios gastando los pasajes a Huacho, todo. No, en este caso. Bueno, lo que aquí, acá está la resolución rectoral, ¿no?, que la universidad nos los han dado, y se lo voy a dejar. En acá, acá dice artículo 1, aceptar la propuesta realizada por la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán a través de la Comisión de Educación, presidida por el señor Seferino Cuba González. Entonces, acepta nuestra proposición. Y nuestra proposición es que nosotros, los 8.310 metros cuadrados que tenemos, mediante el Ministerio de Educación, ya sean transferidos. Y para lo cual estamos haciendo dos memoriales. Un memorial al Ministerio de Educación y otro memorial al presidente del Congreso. Para que tome fuerza eso, para, ¿no?, que se tome fuerza y se haga realidad. Una vez hecho esto, entonces el compromiso de la universidad es inmediatamente hacer los presupuestos, ¿no?, y pedir una excepción. Tener todo listo, ¿no?, para, claro, que finalmente eso también avance con rapidez. Bien, claro, entre los pasos a la cinema. Sí, más bien quería decirle de que dentro de la comisión estamos trabajando, ¿no? Yo como presidente, mi nombre es Seferino Cuba González, el vicepresidente es el señor Alejandro Gómez Vivas, el secretario de Arte, el señor Augusto Quispes Cerón, el secretario de Economía, la señora Mercedes Aquipa Villegas, fiscal, el señor Nicolás Álvarez Huere, y también está trabajando el señor Hernán Eudolio García Trillo. El tiempo de televisión es oro. Finalmente quisiera que envíen un mensaje porque estamos así a full, como dicen. Finalmente, mensaje. Para dar confianza, todas estas cosas han tenido su preámbulo en la universidad. El rector de la universidad, Luis Alberto Valdeos Adrián, ha establecido con el decano de la Facultad de Educación, Clímaco Guadalupe Vergara, en reunión de facultad y posteriormente en reunión a nivel asamblea universitaria, nos han permitido exponer, donde ha estado el señor Seferino y la comisión de ellos, más la comisión de nosotros, exponer todos los preámbulos, y todo el proyecto ha sido
aprobado por la universidad. Factible. Estamos tratando de limar las asperezas. Así que la última invocación es éxito para los directivos de Huaycán, que son los verdaderos líderes que van a hacer posible la presencia de la universidad en Huaycán con su radio de acción para toda la carretera Muy central bien, en el futuro. Gracias. Entonces, a ambos también, sobre todo un espacio por ende. Sí, a ver. Mi última invocación sería, señores de Huaycán, jóvenes, el día de mañana estamos a las 2 de la tarde en el local comunal de la CUATS, donde estaremos dando detalladamente todo este informe. Para que ustedes sepan cómo marcha y seguiremos adelante. Depende del esfuerzo de ustedes y también a los señores padres. Le pedimos y a todos los dirigentes, secretarios generales, secretarios de organización, a todos le pedimos que el día de mañana estén y el día estaremos realizando y daremos. ¡Viva la universidad! ¡Viva! Muy bien, agradecemos su presencia en esta ocasión. Estamos seguros que este proyecto va a ser muy pronto una realidad. Pausa comercial, estamos con más aquí en Visión Noticias.